Seguimos, amigas y amigos de toda la República Argentina, junto a ustedes, con ustedes, llevando adelante este mensaje cultural periodístico distinto en la televisión argentina. ¿No les parece? Y ocurre hoy, lunes 18 de septiembre de este año 2023. Seguimos en el sur, seguimos con la industria pesquera nacional, tan importante para el país siempre y hoy más que nunca. Una industria que es un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Ahora, un hombre muy joven, un creativo, un luchador, un hombre laborioso, del astillero El Ancla, Daniel Nogales. Atención, país. Muchísimas gracias, Daniel, joven empresario de la industria naviera de nuestro país, de la industria pesquera, en donde están centradas las esperanzas para generar divisas que el país necesita. Así que gracias, amigo, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Gracias a vos por el contacto. ¿Dónde naciste, amigo mío? Yo nací en Mar del Plata, en el año 1987. Mirá, muchacho joven, en Mar del Plata. ¿Y desde cuándo estás en el sur, en la Patagonia, en Rawson? Yo nací en una familia de pescadores, bueno, todos mis tíos pescadores, las hermanas de mi mamá tienen todos los maridos pescadores, mi viejo pescador, bueno, de todos los. Vengo de una familia de italianos, mi nona viene, mi mamá también, son nacidas en Ischia, en Italia. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se fueron a vivir a Argentina, se vinieron acá a Mar del Plata. Bueno, yo nací en esa familia de pescadores y allá por el año 92, yo tenía 5 años, nos vinimos a vivir a Rawson. Porque a mi viejo le habían dicho que acá había langostino y que se ganaba plata el langostino. Así que el viejo arrancó por acá con toda la familia. Entonces tus padres viven, ¿cómo se llaman? Mi papá se llama Ernesto Nogales y mi mamá se llama Ana Di Giorgio. Ana. ¿Y qué son tus padres, Dani, para vos? Sí, mis padres son todos. Ellos me enseñaron lo poco y mucho que sé, pero me enseñaron. O sea, viste que la formación de chiquito es muy importante para una persona. Y de chiquito me enseñaron los valores del trabajo. Los vi siempre laburar. A mi viejo y a mi vieja. Estuvimos una época muy complicada cuando éramos chicos. Bueno, como te dije, nos vinimos a vivir a Rawson sin nada. Mi viejo estaba haciendo un barco. Que nosotros pensábamos que estaba loco, decíamos, ¿cómo el viejo nuestro va a estar haciendo un barco? Y sí, estaba haciendo un barco acá en Rawson de madera, del cual hay un documental también de esa época que una vez lo encontré y me causó mucha emoción porque habían hecho una nota periodística y estaban ahí los viejos, él y mi tío, que es lo que es hoy el astillero, tenían un galponcito que se lo habían traído de Mar del Plata y ahí vivían y laburaban, haciendo este barco que se llamó Santa Laura. Después lo trabajaron, llegaron a navegar y a pescar con ese barco. Mira vos, ¿conociste a tus abuelos? No, no tuve la suerte. Mi nono, que era el marido de mi nona sí, mi nona fue nona y nono. Ah, mira qué lindo eso. Prácticamente nos crió también junto con mi vieja y mi nono murió después de la guerra, muy joven, murió a los 40 años y no lo conocí. Y el papá de mi papá también murió joven, así que no tuvimos la suerte de conocerlo. Así que tienes una ascendencia italiana, de estos tanos queridos, como le decimos a los italianos, que nos han dado ejemplos de laboriosidad y de familia, ¿no? Dime, ¿cómo era ese pibito, Dani, a los 8 o 9 años, ahí en el sur? Era un pibe, un loco. Un soñador. Un soñador, qué lindo eso. Bueno, eso sí, yo veía los barcos y quería hacer barcos, veía una fábrica y quería hacer una fábrica, y no teníamos con qué, yo decía, pero bueno, por algo hay que arrancar, y siempre fui un soñador, siempre me gustó, siempre tomé como referentes a los soñadores, a los llamarlos delirantes, como lo quieras llamar, mi viejo, mis tíos, yo te digo, estos tanos, estos gringos. Tengo un abuelo adoptivo que falleció hace muy poquito, por desgracia, que es el abuelo de mi novia, de mi mujer. Ah, mira, mira qué lindo. Hace 20 años que estoy con ella. Y es Turi Greco, que escucha la nota lo debe conocer porque fue uno de los mejores herederos de Mar del Plata. Y después fui adoptando un montón de costumbres y creencias y
Y tomando como referente a esos viejos laburantes y emprendedores, vos el otro día le hiciste una nota a Tony Solimeno. Yo tengo la suerte de conocerlo, de haber podido charlar con él, y por ahí hay gente que le gusta Messi o Maradona, y yo por eso soy más hincha de esos viejos, de esos locos. Mirá vos, qué hermoso esto que dices. Qué hermoso esto que dices. Ay, 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 me lo has dicho fuera de cámaras que el país necesitaría 3 o 4 Solimenos. Te imagino hiperactivo, te denominás soñador, loco. Me imagino que ese sostén es Estefanía, el amor de tu vida, ¿o no? Y sí, porque no podría hacer nada sin ella. Ella es la que cuando llego a casa está ahí, también labura un montón, pero como es de toda la vida, yo llego y está ella ahí, está con la nena, las dos, y bueno, son mi sostén. Qué Mis hermoso momentos que. de alegría y de diversión y de esparcimiento son con ella. Qué lindo. Hermoso lo que estás diciendo. Gracias, joven empresario argentino, por permitirme hacerte este tipo de preguntas. Del fruto de tu amor, Dani, con Estefanía, hay una niñita que te tiene loco. Esa sí te tiene loco de amor, ¿no? Que se llama Francesca. Sí, así es. ¿Y cuántos añitos tiene Francesca? Francesca tiene 5. Por ahí a veces me preguntan cuántas tenés. Le digo, no, ella sola, las trillizas, le digo. Porque es loca igual que yo y hace alboroto y va y viene y a veces decimos que vale por 3. Entonces, pero es exactamente una réplica mía de lo que era yo cuando era chico. ¿Tienes hermanos, Daniel? Sí, tengo un hermano de 39, es mayor. Que trabaja con, es mi socio, o sea, Ah, mira digamos, el vos. astillero lo hicimos con mi hermano, es ingeniero mecánico él, Ah, mira. y por ahí un poco más reservado, no le gusta salir en los medios, y eso por ahí las notas las hago yo, pero somos dos mitades, o sea, esto está compuesto por mi hermano y por mí, y obviamente tenemos un socio que se llama Trujillo, que es con quien Trujillo. hicimos el desarrollo este acá en el Bien. astillero. Y después tengo una Bueno, hermana que es sí. 2 años menor que yo, que se llama Geraldine. Bueno, vamos a, ya que a tu hermano, a tu querido hermano, no le gusta hablar en cámaras, yo te comprometo a que me digas qué es tu hermano para vos. Y mi hermano es un gran referente, una persona muy inteligente, te vuelvo a repetir, es ingeniero. Yo creo que logró llegar a ser ingeniero porque se derritió las pestañas, no se las quemó. Porque para mí, yo pensé que no le daba la cabeza para hacer lo que estaba haciendo, pero él se pasaba 12, 14, 15 horas estudiando, una perseverancia, una cosa. Y se logró recibir, hizo una tesis espectacular, que todavía están hablando en la facultad. Y después es una persona muy tranquila para trabajar, muy, muy metódico, es un gran referente para mí. Bueno, ahora sí, te agradezco nuevamente, te lo dije fuera de cámaras. Insisto con esto, hace muchos años en televisión, peco de reiterativo, no me importa. Hay que revalorizar el sentido de la familia para darle un sentido cierto a la vida, ¿eh? Y eso lo compartís por las cosas que me has dicho en cámaras. Ahora sí, la industria pesquera, como digo, tiene abierta la ventana a la esperanza de esta sociedad nuestra, de los argentinos, con algunos problemitas, por todo lo que genera y por todo lo que puede generar. ¿Eh? No tengo ninguna duda cuando entrevisto gente como vos, joven empresario, naviero de mi país, de nuestro país. Entonces, contame la historia del astillero. Sé que ahora son propietarios, de las tierras donde está el astillero. Contame un poquito de esta historia para la cual yo estoy haciendo una síntesis, desde mi modesto punto de vista. Bien, la historia es así. Cuando vino mi viejo para acá en el año 83, yo todavía no había nacido, yo nací en el 87, ellos vinieron con la idea, como te decía, de poder instalarse acá, de poder trabajar. Ellos eran marineros y se querían construir su propia lancha de madera, un barco que lo construyeron y se llamó Buque Pesquero Santa Laura, un barquito artesanal. Entonces, cuando llegaron acá, había una promoción industrial, te hablo hace 40 años, mediante la cual se le daba a las personas que tenían proyectos productivos tierras. Como pasa hoy, como sigue pasando, que por ahí se hacen parques industriales y se dan las tierras o se da una concesión, se licita una tierra para un proyecto. Ahí mi viejo y mi tío le dieron estas tierras, que están dentro del puerto de Rawson,
para que se hagan su astillero. Hicieron un galpón, hicieron una rampa para poder bajar los barcos y comenzaron a construir ese sueño que tenían. Lo lograron terminar después de casi 10 años, vivimos mucho tiempo. En el medio nacimos nosotros los chicos, ya teníamos 4 o 5 años, nos vinimos a vivir a Rawson con ellos, o sea que nos radicamos acá. Y bueno, y pasó toda una vida. Pasó toda una Después mi vida. hermano, como te contaba, se recibió de ingeniero, yo me recibí de despachante de aduana. Y el viejo nos dijo, bueno, o siguen boludeando, hablando mariposa, o se vienen a laburar, porque bueno, estábamos laburando y estudiando, pero nos vinimos para Rawson después de habernos recibido, volvimos y nos pusimos a armar lo que sería el astillero, que era un terreno con un galpón en ese momento. Empezamos a invertirlo, lo hicimos el cerco, los paredones, galpones, la rampa, empezamos a tomar gente, máquina, empezamos a subir barcos para reparar. Qué bueno, bien de Empezamos a lana. construir y en el medio de todo eso, siempre lo que nos faltaba era poder tener el papel definitivo de una tierra que, como decíamos fuera de cámara, que es la escritura. Porque eso nos frenaba para poder pedir un crédito, nos frenaba para poder hacer una construcción, para poder presentar un plano, para la habilitación, o sea, para todo. Es una traba burocrática que no te deja avanzar. Y ahí conocimos a este chico que se llama Damián Viz, que hoy es el actual intendente. Nosotros, como verás, no pertenecemos a ningún partido político ni nada, simplemente apoyamos y nos dejamos apoyar a las personas que son como nosotros, de laburo y personas de bien. Y con él, una de sus promesas de campaña fue que iba a regularizar todas las tierras, no solo la nuestra, que tiene emprendimientos productivos de hace más de 30 años, de talleres, astilleros y demás. Y bueno, la gente lo eligió, fue intendente y lo primero que hizo fue cumplirnos con eso. Hicimos todo lo que había que hacer, se pasó por el Consejo Deliberante, obviamente que él era el intendente, tampoco podía hacerlo directamente, así que eso se elevó al Consejo Deliberante. Obviamente que todos los concejales votaron a favor porque no era más que poder emprolijar y poder terminar con eso que hace 40 años que veníamos haciendo y lo necesitamos para seguir invirtiendo y seguir tomando gente. Así que así fue, y bueno, eso fue hace un par de años y hoy estamos donde estamos, podemos seguir invirtiendo, construyendo barcos, haciendo más galpones y demás. Uno de los barcos, de los tres barcos estos, es de un empresario que lo tuve acá como vos hace unos 10 días, más o menos. El barco se llama 3 de abril, ¿no es así? Gustavo González. Sí, es así, los tres armadores son armadores de acá de Rawson y una de las embarcaciones pertenece a Gustavo, bueno, con el cual también tenemos relación de hace años, porque esto es un pueblo chico y además un puerto chico. Entonces nos conocemos todos y sí, tenemos la suerte de haber podido hecho varios laburos para él y uno de estos fue esta construcción de barco. Mira vos. ¿A cuánta gente le das trabajo, amigo mío? Y hoy en forma directa en el astillero somos un grupo de 20 personas. Estamos mi hermano, yo, mi socio, una apoderada de la empresa y después lo que es el personal de trabajo son 15 y en épocas de temporada alta, que es cuando hacemos las reparaciones, somos mucho más. Lo que pasa es que después la cadena de mano de obra que se desarrolla es infinita porque acá entran las empresas de electricidad, carpintero, fibrero, entran todo el tiempo empresas de servicio que tienen sus empleados. O sea que en forma indirecta, no sé, debemos ser acá para atender a toda la flota que reparamos y construimos, debemos ser unas 100 personas, por lo menos. Oh, buah. Dar trabajo es sagrado, ¿eh? Eso hacen tu hermano el ingeniero, tu socio y vos. Es sagrado lo que hacen. Dime, la capacitación de la gente que se requiere, que te acompaña y que seguramente en un crecimiento que pienso y creo no equivocarme, no vas a tener techo, ¿cómo se logra? Y se logra levantándonos todos los días a las 5 o 6 de la mañana y viniendo a laburar, porque es estar todos los días, día a día, y siempre entran chicos nuevos a trabajar. Y por ahí, y nosotros siempre decimos, son todos soldadores, ¿viste? Porque cuando vienen los pibes a laburar, no, yo soy soldador calificado, te dice. Y lo agarra mi socio, que es el que realmente labura, porque hace 50 años que hace esto, nació arriba de los barcos, nació arreglando barcos de un histórico de acá. Y ahí nomás lo ven, lo prueban y si sabe, más o menos se le enseña otro poco y si no sabe, se le empieza a enseñar. Se le empieza a enseñar a hacer el rachinaje, soldadura, todo tipo de trabajo. Nosotros hacemos arenado, pintado, hacemos de todo acá adentro. Es una escuela, esto es una empresa y además es una escuela. Hoy lo que estamos haciendo Sí. es con el...
con el gobierno provincial que va a asumir ahora, estamos haciendo un proyecto para poder traer a los chicos de la Escuela Politécnica. O sea, para que salgan y el último año puedan hacer una pasantía acá adentro. Obviamente una pasantía que sea paga, porque a veces viste que se habla de una pasantía y por ahí se piensa de que el chico viene a aprender y a trabajar un poco. Y no, no, tiene que ser un trabajo, es una pasantía, pero es un trabajo. Che, el sueldo es tanto. Y tenés que venir a trabajar a cumplir un horario, no es la pasantía por hacer una pasantía para venir a aprender. Tenés que venir a aprender y tenés que venir a cumplir con un compromiso y un horario y una técnica de laburo y respetar ciertas cuestiones que si le gusta a él y le gusta a la empresa, pueda quedar con un oficio y con un empleo que por ahí después no queda acá para la empresa. Nosotros ya lo hemos hecho de manera informal, ahora lo queremos hacer en conjunto con el Ministerio de Educación. Y donde el chico pueda terminar y decir, no, ¿sabes qué? ¿Me quedo acá o no? Pero tengo un oficio. Sé lo que es un barco. Porque por ahí es un chico que sabe soldar, sabe de herramientas, pero no, o sea, ¿dónde está la proa? ¿Dónde está la popa? ¿Cómo se hace un barco? ¿Cómo se construye? Por ahí son cuestiones que no se conocen. Qué bueno esto que dices, Dani. Daniel, un joven empresario argentino de 36 años que tiene valores. Educar también en el mundo, ya seguramente lo sabes, es una cuestión también empresaria, que no significa para nada que el Estado no deba estar, que quede claro. Pero también espero que un joven empresario de un astillero que está creciendo, y esté conducido con esa idea de formar, porque lo que haces es nada menos que formar a la gente en el trabajo, es plausible. Te guste o te parezca exagerado, sos vos, tu hermano, tu socio y la gente con más ejemplos por seguir en la Argentina. Bueno, ¿cuáles son los proyectos que tienes vos y la gente que te acompaña? Y los proyectos personales para este año, a veces uno por ahí es el. Uno no, a mí me gusta hablar de mí, porque uno a boca porque te pasa otra cosa. A mí lo que me pasa, que capaz que debe ser lo mismo que te pasa a vos y le pasa a mucha gente. Por ahí te levantás, prendés un noticiero y ves lo que ves, y después no se condice con la realidad de lo que uno está pensando, porque vos querés proyectar, seguir avanzando, hacer cosas. Entonces por ahí medio como que uno se frena. Yo trato de mirar para adelante y hacer de cuenta que estamos en una burbuja. O sea, tirar para adelante en el sentido de seguir haciendo proyectos, si tengo que tomar más gente, tomarla, siempre con la responsabilidad del caso, ¿no? Pero tratar de hacer cosas nuevas, desarrollar otros proyectos. Nosotros tenemos, además de esto que hacemos, un centro de disposición final de residuos pesqueros. Que como te dije hace un rato, son con mi hermano y con mi viejo y mi tío, somos unos locos, unos soñadores. Y una problemática histórica que hubo acá en Chubut fue el tratamiento de los residuos pesqueros. Se trataban a cielo abierto, en basurales, se prendían fuego, olores nauseabundos, mosca. Era una problemática muy grande que había acá. Nosotros desarrollamos un emprendimiento mediante el cual con esos residuos hacemos compost. Los mezclamos con chip de maleza, con tierra, y hoy tratamos los residuos de toda la zona, de Rawson, Trelew y de Madryn también un poco. Entonces, cuando miro para atrás, digo, todo eso fue como una locura. Nos empezamos a meter y meter y meter, y hoy terminamos. Estamos haciendo un desarrollo para tratar de hacer un biofertilizante con eso. Y bueno, y a veces por ahí te encontrás medio solo en cuanto al acompañamiento de lo que es la sociedad o de lo que es o de la crisis o del panorama inflacionario que hay. Pero yo sigo para adelante, me sigue mi familia, mi hermano. Y bueno, te vuelvo a repetir, en este caso, en lo que es el astillero. Tenemos el apuntalamiento y el apoyo de los armadores, que son los que traen el pescado, son los que pescan, tienen sus barcos, sus permisos, pescan, obtienen ganancia, obviamente como cualquier empresa, y gracias a Dios y gracias para nosotros deciden reinvertirlo acá. Se ponen a hacer barcos, fábricas, galpones, y a nosotros en esa repartición nos toca poder hacerle los barcos y agradecido siempre a ellos de que siguen reinvirtiendo acá. Entonces, yo me pongo en esa postura y digo, bueno, yo también tengo que seguir reinvirtiendo y generando cosas como para contribuir a esa rueda. Y en el medio ahí salen los proyectos. Bien, o sea que el cuidado además del medio ambiente, que tiene que ver con el cuidado de nuestra casa, la tierra, que tiene que ver con el cuidado de Francesca, de los que vienen, Tal cual. de una gran profundidad lo que haces, no solamente que se requiere, se necesita,
de una filosofía que nos permita dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos un planeta mejor en todo el sentido de la palabra. Bueno, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Tengo, que me están invitando de todo el país, lo digo con mucha modestia, pero tengo que ir al sur, tengo que ir justamente a Rawson y voy a estar viendo a algunos empresarios, así que ese abrazo y te pienso dártelo personalmente a vos, a Estefanía, y conocer a ese ángel de 5 años a quien los dos, ustedes dos, le han puesto Francesca. Así que gracias por eso. Entonces te pregunto, antes de presentar el documental, ¿qué te ha parecido esta charlita, este diálogo que me permitiste, Dani? Me pareció muy, muy bueno, muy grato. Muy grato haberte conocido y haber tratado con vos, porque además me hiciste reflexionar y bajar a un montón de cosas que por ahí en lo personal y lo familiar que uno en el día a día, en la vorágine del trabajo, por ahí si te hacen una nota, no se pone mucho más formal y más duro. Y esto como para que uno lo ablanda un poco. Así que te lo agradezco. Y bueno, cuando venga Rawson, por demás, está invitado a mi casa, obviamente. Algún asado, algún corderito, algo te vamos a cocinar para vos y para las personas con las que vengan. Compromiso, asumido. Tenete un día en la jeta, pues no te la vas a llevar de arriba. Vas a tener que venir a comer y a tomar algo. Bueno. Amigas y amigos de toda la República Argentina, presento con orgullo, por supuesto con gran placer, un joven empresario argentino de tan solo 36 años que tiene valores. Entiendo que es un ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra. ¡Atención, país! Astillero El Ancla es una empresa dedicada a la construcción de embarcaciones pesqueras y náuticas mediante técnicas artesanales. Sus instalaciones se ubican en el puerto de Rawson. Forma parte de una familia histórica vinculada a la pesca desde 1983. Con una tradición de 40 años, arraigados en la comunidad chubutense, el astillero se destaca por su compromiso con la calidad, la artesanía y la sostenibilidad. La provincia de Chubut y la ciudad de Rawson se han convertido en un punto neurálgico de la pesca y la ejecución de barcos de nuestra Patagonia. En línea con ello, en el pasado mes de agosto, con la presencia del intendente de Rawson, Damián Biss, de funcionarios municipales y autoridades provinciales electas, se llevó a cabo en Puerto Rawson la presentación formal de 3 nuevas embarcaciones construidas íntegramente en el astillero. Se trata de los barcos pesqueros 3 de Abril, Lidia D y Diego Agustín I, que serán afectados a la flota chubutense que opera en el caladero de Langostinos. Gracias al esfuerzo de toda la gente, de todos los compañeros de trabajo, que gracias a ellos estamos donde estamos y gracias al apoyo continuo tanto de prefectura que están invitados, del municipio, de todas las áreas de gobierno, porque creemos que si no trabajamos y no traccionamos en conjunto no podríamos llegar a ningún lado. Quiero agradecer a Antonio Discala, que es uno de los armadores, es el dueño del buque pesquero 3 de Abril, por haber arrancado con esta locura, por así decirlo. Él confió en nosotros. Y también con César Ramírez y Patito Toledo, que fueron quienes confiaron en nosotros. Lo gratificante es que gente de acá de Rawson, que pesca, que produce, que por supuesto gana dinero, pero que lo vuelve a invertir en Rawson. Tenemos que seguir trabajando y no mirar para los costados ni para atrás, mirar para adelante y seguir traccionando para seguir creciendo. Así que gracias a los armadores y a todas las autoridades que vinieron. Las embarcaciones tienen una eslora inferior a los 10 metros, que es lo máximo permitido para la categoría artesanal, y portan la mejor tecnología disponible en el mercado. Los nuevos pesqueros representan la culminación de meses de trabajo. Cada uno ha sido construido meticulosamente a mano por los talentosos artesanos del astillero, quienes han aplicado técnicas tradicionales y conocimientos ancestrales para crear embarcaciones de alta calidad y desempeño.
el enfoque artesanal que aplica el ancla contribuye a reducir la huella de carbono asociada con la fabricación. Así, realiza un aporte a la sostenibilidad y el respeto por el ambiente marino. Para la construcción de sus barcos, Astillero El Ancla confía en los productos y servicios de PDA Argentina, una empresa familiar dedicada a la comercialización y distribución de pinturas marinas, mediante un contrato internacional con PPG Industries, líder mundial en recubrimientos de protección y marinos. PDA Argentina abastece productos vanguardistas de alta calidad. Astillero El Ancla y PDA Argentina trabajan mancomunadamente por el desarrollo de la industria naval. El costo de cada una de las embarcaciones que operarán desde el muelle de la ciudad capital está estimado entre los 300.000 y $500.000. Cualquier ciudad necesita para poder desarrollarse, para poder crecer, empresarios que apuesten, que inviertan, ¿no? Gente joven, como es el caso de Daniel, como es su hermano, como es el caso de dueños de barcos, ¿no? que se encargan de lo que es el primer eslabón, que es la captura. Pero para que eso suceda, para que estas cuestiones se conviertan en realidad, tiene que haber un trabajo en conjunto, ¿no? Y ese trabajo en conjunto implica que el Estado pueda plantear reglas claras, previsibilidad y fundamentalmente un Estado que facilite, que no ponga palos en la rueda. Gente con ganas de invertir, como es el caso de Daniel. Recuerdo la primera reunión que tuvimos el año 2020, de una pandemia. Y justamente yo les planteaba, digo, ¿qué es lo que hace falta para que el sector de los astilleros, que hace muchos años estaba emplazado en este lugar, lo podamos ordenar? Y él me decía, mirá Damián, nosotros venimos invirtiendo hace años, pero no hemos logrado poder regularizar dominialmente un lugar que venimos ocupando hace casi 40 años, una tradición familiar. Y ahí, en este trabajo en conjunto, quiero destacar también el trabajo de los concejales. Acá hay tres presentes, porque rápidamente a partir de esa charla, no solamente avanzamos con la situación dominial de este astillero, sino también el de Yalungo, y liberar esa necesidad y esas ganas de poder hacer inversiones y de poder mejorar, ¿no? No, hoy venimos, hay nuevas instalaciones, han, no sé, triplicado o cuatriplicado la producción. Ahí me contaba que hay nuevos proyectos por delante. Así que este es el resultado del trabajo en conjunto. En resumen, eso es lo que quería marcar. El trabajo en conjunto. Un Estado que no pone palos en la rueda, un privado que apuesta en su ciudad, y fundamentalmente una comunidad que comprende que este sector hay que acompañarlo, porque es la gran alternativa que tenemos para salir adelante a futuro. Muchas gracias. Desde la planificación hasta la presentación, El Ancla ha recorrido un viaje de diseño y dedicación. 3 de abril, Lidia D. y Diego Agustín I. son testigos de su pasión por la excelencia. Su construcción refleja la artesanía y el espíritu de un astillero cimentado en sólidos valores familiares. A cada paso, El Ancla inicia un nuevo capítulo marítimo. En Astillero El Ancla agradecemos el acompañamiento de nuestros proveedores y clientes. Junto a todos ellos, compartimos nuestra pasión por la industria y amor por el sector pesquero. La construcción de los buques 3 de abril, Lidia D. y Diego Agustín I. es posible gracias al trabajo conjunto. Avalada por más de 30 años en el rubro naval, PDA Argentina es una empresa familiar nacida en 2016 y dedicada a la comercialización y distribución de pinturas marinas. Sustentados en un contrato internacional con PPG Industries, líder mundial en recubrimientos de protección y marinos, logramos estimular el mercado con productos vanguardistas de alta calidad.
Sobre el pilar del cuidado ambiental, utilizamos recubrimientos con tecnologías innovadoras que cumplen con exigentes normas internacionales. Somos PDA Argentina. HP Hidráulica, con más de 35 años de experiencia en mantenimiento hidráulico y neumático, somos tu solución confiable. Nuestra amplia capacidad de diagnóstico in situ y resolución rápida de problemas garantizan eficiencia en cada proyecto. Confía en nosotros para mantener tus sistemas en perfecto funcionamiento. Centro de Maquinado Metalúrgico, desde Trelew, Chubut, brindamos soluciones integrales para la industria. Desde hace más de 15 años, fabricamos malacates para la recolección de redes de pesca, accionados hidráulicamente, con un diseño cuidadoso y utilizando materiales de alta calidad. Centro de Maquinado Metalúrgico, junto a la industria pesquera.